En el día de ayer, cambiando de tema, nosotros decíamos aquí que había un impasse, según nuestras fuentes, con el presupuesto del año 2020 del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Israel le compartió una fotografía. Ayer un regidor se comunicó con nosotros y nos mandó, dice que en el día de hoy en San Francisco hay una asamblea de regidores, ¿verdad? Para conocer, déjame ver. La asamblea extraordinaria. Sí, extraordinaria, para conocer y aprobar este presupuesto. Aquí la tengo, la convocatoria. Están convocados todos los regidores y ojalá que en el día de hoy se pongan de acuerdo y que se pueda aprobar el presupuesto en beneficio del municipio de San Francisco de Macorís y que no prime, y ojalá la fuente mía haya estado equivocada, que no prime el interés particular ni la supuesta, ¿verdad? Voy a afirmarlo, o el supuesto chantaje que había, supuestamente, de que algunos regidores querían que se aprobaran unos bonos y unas supuestas canastas especiales para ellos. De manera que estaremos enviando nuestras cámaras para allá y ojalá también que en el caso de que alguien intente sabotear esta asamblea, entonces que pueda quedar ahí identificado ante el pueblo de San Francisco de Macorís. Me llama poderosamente la atención la denuncia y la parte política interna de la sala. Independientemente de que ciertamente no puede estar sujeto un presupuesto al ánimo de grupos o de particulares, porque suponemos que ahí está basado no solamente la inversión para la ciudad, sino la operatividad del propio ayuntamiento, porque tú no puedes limitar los compromisos fijos que tiene el ayuntamiento en base a un plan. Ahora, ha existido y existe unos planes que para Navidad el ayuntamiento realiza una política de entrega de por la época. Recuérdense que ahí viven o ahí habitan políticos. Y los políticos se relacionan a través de cada uno de sus líneas políticas con un sector de la población que espera por una tradición. Eso se ha transformado a lo que era antes y no existe hoy lo que es esa política de servicios navideños que le daba a los regidores. Ahora se me fue la palabra, pero los bonos están que han sido también muy cuestionados a través del tiempo por los líos que se armaron ahí en su momento. Y eso es, si es que se han erradicado en esta administración y no existe o ya no está dentro de la planeografía del presupuesto, tendría razón el alcalde. De lo contrario, tendrían razón los regidores que no se haya aplicado porque eso está transparentado. Sí, pero que lo importante de esto es que si a través de iniciativas del alcalde esto se ha eliminado es precisamente porque esto se presta a, si se quiere, a beneficiar a un sector en particular. Obviamente, ahí o hay sea, político. Tú entregarle una X cantidad de bonos a un grupo de regidores que lo van a repartir a su manera no es correcto, porque ese es el dinero del pueblo. Y si le van a dar bono a un grupo, entonces eso debe ser en función de que todo el pueblo tenga la oportunidad de cada participar. Cada regidor tiene una línea política, ciertamente. Pero eso es un disparo. Que se beneficiaba de eso. Ahora, sí. Ya se radicó, entonces el regidor tiene que reorientar su posición porque no es posible que esté superditado a un ánimo de grupo, claro, o de partido, porque recuérdate que no todos son del PRM, no todos son del, correcto, Partido Reformista, y en fin. Bien, eso, la pusieron la imagen de la asamblea. Pero lo más importante, Yayan, es si el ayuntamiento rediseñó lo que debe ser justo para una administración y no una administración de reparto. Exacto. Que eso es lo que se resalta. Si la pueden colocar, por favor, la convocatoria, que nos la compartió precisamente un regidor, pues entonces no estaba lista, Israel. Sí, la pusieron. La pusieron. Sí, bueno. Fue puesta. Muy bien. Entonces, cambiando. Mírala ahí está la convocatoria.
Esa es la convocatoria. Ahí están todos los regidores. Aún no había sido firmada por ellos. Pero esperamos que hoy a la 1 de la tarde se conozca el presupuesto y que se apruebe. Muy bien. Aprobado.